buenas noches. Primero de todo, un fuerte aplauso para la charanga Urreta Vizcaya. Pues con esta maravillosa entrada empezamos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy arrancamos con estas crónicas urbanas, arrancamos la octava edición del Festival Urban Bat, un festival que es un laboratorio, un proceso de investigación y experimentación sobre las transformaciones urbanas. Podéis entrar en la web del Urban Bat Fest o abrir el catálogo para ver las diferentes actividades que habrá a lo largo de estas semanas, pero de momento empezamos con esta actividad, con las crónicas urbanas, que de hecho es un evento que también forma parte del programa de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, la MUGAC. Y este año, desde el Urban Bat, ponemos el foco en la forma en que la arquitectura, el urbanismo y el diseño urbano influyen en la atención a los cuidados de las personas y de la propia ciudad. Cuando hablamos de diseño urbano, uno de los grandes temas es la movilidad. ¿Por qué no se han diseñado las ciudades pensando en todas las personas? Espazioak anitzak izan behar dira eta espazio konpartituak izan behar dira. Considero que el diseño de los espacios públicos es una clave para resolver las problemáticas relacionadas con el desarrollo de la vida cotidiana y las tareas del cuidado. Miedo y la seguridad, y eso hace que diseñemos espacios de concentración, ¿no?, que no permitan la dispersión. Entre la vivienda 100% privada y la calle 100% pública hay unos espacios que no quedan claros quién los puede utilizar o para qué. Muga hori nolabait arintzeko modu bat da tarteko espazioak sortzea. El déficit que ha tenido la planificación de los espacios verdes en la trama urbana es que no se ha hecho de una forma sistémica y funcional. Los estudios y los planes de movilidad hasta ahora no consideran los desplazamientos del cuidado como desplazamientos obligados, a diferencia de los desplazamientos a trabajo o centro de estudios. La idea de la ciudad escolarizada, que lo que hace es establecer juegos con una intencionalidad donde te dicen a qué jugar y cómo jugar. Tarteko espazioen adibide garbi bat balkoiak dira. Balkoiak alde batetik zaintza lanetan oso baliagarriak dira. La apuesta es dejar de crecer y mirar a la ciudad ya construida y a los barrios. La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas nos tiene que garantizar el derecho de participación y poder desarrollar un modelo de vida independiente, para lo cual necesitamos la complicidad de toda la sociedad. Deberíamos de cuidar la salud de los ecosistemas reforzando lo que es la infraestructura verde actual dentro de la trama urbana. Se trata de introducir en el diseño arquitectónico de la vivienda colectiva esa perspectiva de lo comunitario y colectivo. Apostar por un diseño mínimo suficiente. Beharrezkoa da politika publikoek etxebizitzaren alorrean ere apostu sendoa egitea. Pensar que los proyectos se pueden ejecutar por fases. Rehabilitar las viviendas para ganar en eficiencia energética y en accesibilidad. Readecuar su tamaño a las necesidades reales de la gente y repensar también el espacio público para que la gente pueda relacionarse y establecer esos lazos de apoyo mutuo tan necesarios para el cuidado. Y contar con procesos de diálogo entre técnicos, ciudadanía y ayuntamiento. Bueno, mientras van llegando las últimas personas, gracias a todas y todos por venir. Y para empezar, voy a invitar a nuestra primera entrevistada. De hecho, estuve hace unos días en la presentación de su último libro en Barcelona, justamente, y me hace una ilusión especial poder volver a charlar con ella. Es una persona llena de entusiasmo y activismo, que creo que nos puede inspirar a todas y todos y que nos invita a mirar la arquitectura de otra manera, con una mirada atenta, inclusiva y empática y con perspectiva de género. Así que, cuando quieras, Zaida Mushi, un fuerte aplauso para ella. Gracias.
¿por qué me traes esto? Bueno, nos dijeron que trajéramos algo que hablara un poco de cuidados y, bueno, enlaza con todo lo que se ha presentado, ¿no? Con dos palabras, que somos interdependientes y ecodependientes, como dice el ecofeminismo. Y esta cuchara lo representa. Interdependientes porque necesitamos que alguien nos alimente, si no somos unos animales que no podemos vivir, y porque estamos inmersos en un sistema, que este sistema es un sistema ecológico llamado planeta, universo, y que el sistema patriarcal ha obviado siempre, ¿no? Y bueno, esta pequeña cuchara de madera puede representar ambas cosas. Precisamente de todo esto queríamos hablar contigo hoy, porque tú de hecho eres doctora arquitecta especializada en arquitectura, urbanismo y género, y entre muchas otras cosas has cofundado el colectivo Punsis, la plataforma Un día una arquitecta, y en ambos lugares trabajáis en la investigación y la divulgación de estas cuestiones, pero al final es un concepto bastante nuevo que mucha gente le puede sorprender. Y ¿qué es exactamente esto de la arquitectura y el urbanismo en perspectiva de género? Vale, yo hablaría como de dos cosas, ¿no? De perspectiva de género y feminismo, que no es lo mismo, se enlazan. La perspectiva de género en realidad viene de la sociología, ¿no? Nos dejas una metodología de análisis en donde tienes en cuenta que en nuestra sociedad, que es binaria, o sea que muchas cosas es muy simple, y en esta también, y entonces está organizada de manera binaria, que hay un rol de género masculino, que es el que por siglos se ha asignado, que es el que está en el espacio público, que sale, que trabaja, que es público, que es visible, que tiene voz, y el rol de género femenino, que es invisible, que es el que realiza las tareas imprescindibles y de cuidado, pero que son totalmente desvalorizadas por nuestra sociedad, y que mayoritariamente siguen realizando las mujeres, ¿no? Tenemos esta dualidad. Entonces, si nosotros analizamos la realidad haciendo esta separación, viendo cómo usas la ciudad, si cumples el rol de género masculino o si cumples el rol de género femenino, hay muchas diferencias, ¿no? También lo podemos ver en la economía, en el acceso a recursos, digamos, todo esto nos sirve para visibilizar a través de, en nuestro caso, de mapificando y observando los usos diferentes, pero si hacemos números sobre ingresos, sobre quién usa el vehículo privado, quién tiene carnet de conducir, quién va en transporte público y quién va caminando, nos empieza a salir realidades bastante diferentes. Entonces, es muy importante ver qué hacemos hombres y mujeres en nuestros roles de género, porque nos ayudaría a enfocar mejor las políticas urbanas, las políticas en general, las políticas urbanas y el proyecto urbano, de manera que no haya una parte, que es el género femenino, que quede castigada. Pero insisto en que es género femenino y no es sexo, y dentro de este binarismo, porque el rol de género femenino lo pueden realizar, evidentemente, también los hombres, ¿no? Pero que se nos ha asignado a las mujeres. Y luego decía que el feminismo sería como un paso más, que a mí me gusta una frase que asignan a Angela Davis, yo no la he encontrado, pero que dice que el feminismo es una idea tan radical que las mujeres somos personas. Entonces me parece como muy una aseveración fuerte y rotunda, y que de eso se trata. Entonces, si pensamos la ciudad desde esa perspectiva, pues también, ¿no? Es tener en cuenta los cuidados, pero no por reproducir o por mantener un sistema de dominio, sino para darle la vuelta, ¿no? Para darnos cuenta que sin cuidados no hay nada. Claro. En tu último libro, Mujeres, Casas y Ciudades, reclamas la necesidad de un cambio de paradigma en la arquitectura que realmente contemple la diversidad y la sostenibilidad y que aborde el reto de construir espacios sin género y, por lo tanto, sin jerarquías. ¿Esto cómo se puede aplicar a la arquitectura y especialmente en el diseño de viviendas? ¿Qué ejemplos y propuestas destacarías en este sentido? No, creo que es un camino que se va a andar. Ahí puede haber pequeñas aportaciones, ¿no? Pero creo que lo que nos llevaría es a repensar toda nuestra práctica, docencia y producción arquitectónica, porque tenemos un sistema de producción que es totalmente no es circular, no estamos gastando el planeta, no tenemos en cuenta las diversidades, como también se veía en el vídeo, ¿no? Pensamos
Claro, no, muchas veces, desgraciadamente, ni pensamos en quién lo va a habitar, porque muchas veces en las escuelas de arquitectura las personas están ausentes, que es una paradoja terrorífica. Entonces, si hablamos de la vivienda, primero pensar que quienes habitamos, quienes convivimos en una vivienda, no es esa una familia, en teoría, tradicional, que también es un invento bastante reciente, de padre, madre y dos, tres niños, ¿no? Esa es una entre tantas posibilidades. Y que aún esa misma familia, a lo largo de su propia vida, también cambia. Entonces, ¿cómo hacemos que las viviendas puedan adaptarse a los cambios? Evidentemente, una persona se adapta, una familia, un grupo de convivencia, a cualquier cosa, pero ¿cómo hacemos para que el espacio sea más amable con la vida, ¿no? Entonces, algunas cuestiones son que yo considero que el espacio nos condiciona, evidentemente, y nos envía mensajes de formación, ¿no? Y nos envía, bueno, cómo correctamente nos tenemos que mover, dónde tenemos que ponernos. Entonces, si tenemos una vivienda donde los espacios a donde podemos llegar a dormir son todos del mismo tamaño y no les llamamos dormitorios, le ponemos otro, ¿no?, más neutro, que también podríamos pensar que pueden servir para otras cosas, pero son del mismo tamaño, ya no estamos marcando una jerarquía interna en esa familia o en ese grupo. Entonces también es más fácil convivir iguales si los espacios son iguales, porque, no sé, entre compañeros que comparten un piso, compañeras, el que se queda con la que se queda con la habitación más grande con el baño privado paga más. No sé cómo lo arreglan eso los que conviven en apartamentos, ¿no? También el baño privativo es bastante absurdo por muchos motivos, porque estamos en un planeta que tiene recursos limitados y eso hace que se gasten más recursos. Los baños son los más caros de una casa y hay otras maneras de tener variedad, ¿no? Además que ese baño privativo refuerza una jerarquía interna en la familia. Entonces, por mucho que tú quieras que no exista esa jerarquía, el espacio está mandando un mensaje de jerarquía, ¿no? Lo mismo que la visibilidad de las tareas del hogar, las tareas de cuidado, que muchas veces no tienen un sitio donde realizarse, no se han pensado, porque muchas veces quien piensa una vivienda no las tiene en cuenta, o porque no las hace, ya sea por clase o por género, no las hace. Entonces, una correcta, no sé, tamaño de la cocina, distribución, organización, todos los trastos que hay que tener, las basuras, ¿no? Tenemos cinco o seis o siete, no sé, por clase, siete, no sé, diferentes posibilidades de fracciones casi, ¿no? Ropa, medicinas, otras cosas metálicas, cristales, plásticos, papeles, orgánico y basura, 8. ¿Dónde ponemos todo eso en una casa, ¿no? O sea, por un lado se nos está pidiendo que seamos conscientes con el planeta, que separemos, que tiremos, pero en las viviendas eso no aparece. Evidentemente, esos son metros, o son, a veces es pensarlo, tampoco son metros, ¿no? Entonces, y respecto, por ejemplo, a la cocina, que decía esto de pensar los guardados, pero también cómo la cocina se relaciona con el espacio de estancia, ¿no? Que tiene una relación abierta, visible, pero que también tiene que poder ser escondida. Se tiene que tener esa dualidad, porque si no, la presión sobre las mujeres principalmente, que son a quienes se les requiere el buen mantenimiento del hogar, aún hoy, porque yo, por ahí alguien está pensando que estoy hablando de hace 50 años, pero ya cuántas veces uno entró en una casa y un hombre se disculpa por el desorden y una mujer se disculpa por el desorden. Eso quiere decir quién lleva esa carga de responsabilidad, ¿no? Entonces, tener la cocina integrada, pero que pueda quedar oculta a la mirada del momento de relax familiar o con amigos, es importante precisamente para que esta, porque las tareas reproductivas también tienen una singularidad, las tareas del cuidado, que nunca acaban. Y eso genera un gran estrés. O sea, la lista del más del que hay que hacer en el día, en el hogar, no acaban nunca. De hecho, eso sumado a veces al suburbio, ¿no?, al vivir en zonas residenciales de baja densidad o solo residenciales, genera que las mujeres sean las mayores consumidoras de ansiolíticos recetados. Tiene que ver con estas dos cosas, tiene que ver con entornos no adecuados para vivir y con esa lista de tareas que no acaba nunca. De hecho, me da la sensación que estas nuevas tipologías de vivienda cooperativa que están apareciendo con cocinas o zonas de crianza comunitarias, compartidas, podrían ser
un buen paso en este sentido, es decir, que a través de la arquitectura estemos creando espacios compartidos para tareas que históricamente habían estado asignadas a las mujeres, ¿no? De alguna manera contribuye a la igualdad de género este tipo de arquitectura, de este tipo de tipologías arquitectónicas. Sin embargo, esto se plantea como algo muy novedoso, como una cosa nueva y alternativa, pero ha existido toda la vida. En muchas civilizaciones podemos encontrar espacios y cocinas comunitarias, en muchas épocas distintas, en culturas, en ciudades de todo el mundo. De hecho, hay esta tesis doctoral de Ana Pujané, que se llama Kitchenless, sin cocina, y estuvo viajando por todo el mundo precisamente detectando estas tipologías que ya han existido siempre. Entonces me pregunto, ¿cómo es que estos espacios compartidos no son algo común en nuestras tipologías de vivienda actuales? Bueno, yo creo que al sistema político, a cualquiera de ellos, no le interesa lo comunitario, porque generas unas redes y unos espacios de alguna manera de sociedad crítica, que si tú estás en tu casa frente a una televisión que te emboba todo el tiempo, pues eres un ciudadano o una ciudadana mucho más dócil. Entonces, las viviendas colectivas, que también al inicio de la Unión Soviética fueron una alternativa, rápidamente desaparecieron. O sea, a ningún sistema le ha interesado la organización de la población, y la excusa es que porque es otro gran mito, ¿no? Que no nos gusta compartir, que no somos solidarios, que no somos colaborativos, y eso no es cierto, ¿no? Y como bien dices, ha existido. Hay un momento en la sociedad occidental, digamos, que es la industrialización, que separa la producción de la reproducción. Y entonces ahí comienza a aparecer esta vivienda con cocina individual separada de otras cosas. Pero antes todo estaba mezclado. Y aún en estos 150 años, un poco más de 150 años, de revolución industrial, pero sí de efectos de la revolución industrial sobre las ciudades y las viviendas, ha habido muchos ejemplos de vivienda colectiva y que han funcionado. Desde el familisterio de Guiz, de la fábrica, ¿no?, de Godin, que funcionó y que cuando él murió quedó para la cooperativa de obreros, y es un fabricante que asume que él como fabricante tiene que resolver como otra de las tareas productivas más la cocina y la educación de los hijos de sus obreros, porque es la reproducción de su propia fuerza de trabajo, o sea, no porque sea un bondadoso. Y luego hay muchos ejemplos, y de hecho, por ejemplo, hay una teórica finlandesa, Lisa Aureli, que tiene varios textos sobre el cohousing, y sí que dice que es una de las posibles opciones, la vivienda colaborativa, la vivienda con espacios colectivos de cuidados, que más se aproxima a una idea de una vivienda feminista y que busque la igualdad de género, ¿no? Pero también te lo tienes que plantear, porque de inmediato no sale, ¿no? ¿Y qué significa todo ese orden de esa vivienda? O sea, no es la arquitectura la que hace primero, sino es el grupo social. Finalmente, la arquitectura lo que hace en piedra lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, ese grupo social que igual tampoco sirve, no todo el mundo tiene que vivir así, ¿no? O sea, también. Claro. Estas cuestiones también las podemos ver reflejadas a escala urbana, en el diseño urbano, en la manera en que se ordena y se conecta la ciudad con un orden que establece binomios entre lo masculino y lo femenino, lo productivo y lo reproductivo. Hemos estado hablando de estas cuestiones con varias personas previamente al festival. Si te parece, vamos a ver la opinión de Nayara Zavala, que es la arquitecta municipal de Irún, y nos comenta estos temas relacionados con los desplazamientos dentro de la ciudad. Cuando hablamos de diseño urbano, uno de los grandes temas es la movilidad, y la movilidad vista desde la perspectiva de los cuidados tiene una carencia. Los estudios y los planes de movilidad hasta ahora no consideran los desplazamientos del cuidado como desplazamientos obligados, a diferencia de los desplazamientos a trabajo o centro de estudios. Además, los motivos de desplazamiento que tienen que ver con el cuidado, que son varios, los dispersan en distintos motivos, lo que hace que cada uno de ellos vaya a tener un porcentaje muy bajo sobre el global y parezcan no tener importancia. Haber hecho un estudio específico de la movilidad del cuidado ha tenido un impacto directo en Irún, y es que hemos conseguido que ADIF incorpore no solo a nuestro proyecto nuevo de estación, sino que al resto de sus proyectos de estación, estudios de impacto de género y de impacto sobre las tareas del cuidado.
Soy Nayara Zabala, arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Irún. Teniendo en cuenta todo esto, Zaida, ¿cuál debería ser el papel del urbanista cuidador en la ciudad y en la sociedad? O sea, ¿cómo podemos integrar esta mirada en el proceso de diseño del espacio público y del entorno urbano? Bueno, yo creo que primero es que miras como miras, ¿no? Y no pienses que tu experiencia, sea cual sea, es universal. Es la y por única, tanto, ¿no? te empieces a ir al sitio, te lo patees, hables con la gente, escuches a la gente, mires cómo se mueve y mires, insisto, de manera diferenciada, hombres, mujeres, edades, clases, etcétera, ¿no? Y pienses en todas las diferencias y que no todas las personas tienen, como decía aquí también, 100% de las capacidades, y todo está pensado para alguien que tiene 100% de capacidades en todos ámbitos, en económicos, en laboral, en físicos, y eso no es así, eso es una minoría. El resto llevamos alguna carga. Hace unos días, cuando estuve en la presentación de tu libro, sacaste un tema que creo, bueno, me gustaría compartir hoy aquí también. Puede parecer algo más superficial o sin importancia, pero creo que es más relevante de lo que pensamos. Y es que a veces decimos que una mujer es arquitecto en lugar de decir que una mujer es arquitecta. Y eso se escucha bastante, tanto en hombres como mujeres y edades muy diferentes. ¿Qué hay detrás de esto? Claro, yo defiendo que es arquitecta porque nos está definiendo una experiencia que tiene que ver con un cuerpo sexuado, que son diferentes, y que esos cuerpos sexuados nos hacen tener experiencias de vida diferentes, que de cómo se nos trata y de cómo podemos movernos o no movernos por la ciudad, esa una. Y luego, si tenemos personas a cargo, también es diferente ser arquitecta que ser arquitecto, ¿no? Entonces yo creo que lejos de... Había alguien, una vez una compañera me decía, bueno, pero es como decir que soy negra. Y yo tengo una amiga que es hija de africana, y ella pide que siempre le ponga su segundo apellido, porque es el que indica y se nota que es un apellido africano. ¿Y cuál es el problema? Al contrario, son todas mis identidades, y no creo que se prejuzgue que soy otra cosa de lo que soy, ¿no? Pero en el caso esto de la A, yo creo que es muy importante por eso, porque nuestras experiencias son diferentes. Y la otra pregunta que me haría es que si uno se cuestiona decir enfermera, maestra, y que pensemos cuáles son las profesiones que sin ningún problema feminizamos. Tienen que ver en general con los cuidados, ¿no? Son tareas, son profesiones adecuadas para la mujer. Como las otras no lo son, sea porque si una se puede feminizar, ¿por qué la otra no puede? Porque se feminiza y se masculiniza, con lo cual tiene la diferencia. No es que todas son maestras, o sea, ellos son maestras, no, ellas son maestros. Entonces, hay todo ahí un sesgo de cuáles son las profesiones que podemos ser mujer y cuáles no tenemos que ser mujer, ¿no? Y tenemos que dejar, y eso pasa muchas veces, ¿no? Que también a veces para poder lidiar en un mundo de hombres, un mundo patriarcal, pues hay mujeres que dicen, no, me olvido de eso, ¿no? Y perdemos mucho ahí. Hay desigualdades de género aún en el sector de la arquitectura y la construcción, porque no lo dirías cuando vas a una escuela de arquitectura. Cuando yo estudié, me atrevo a decir que el 60% éramos mujeres, pero en la realidad aún ves diferencias, y es algo muy curioso. Me he encontrado en la situación que es una tontería, pero creo que estos detalles a veces son significativos. Vas a entrevistar una pareja profesional de arquitectos, un hombre y una mujer, y de alguna manera es el hombre el que ocupa el primer plano, es el que dice, no, no, hablaré yo. O quizás es la misma mujer la que dice, no, no, yo me quedo en un segundo plano. Pero es importante visibilizar esta igualdad, porque los dos están trabajando a la par, ¿no? Realmente hay más desigualdad en este sector de lo que pensamos. Sí, mira, justamente la semana pasada hubo un encuentro en el Colegio de Arquitectos en Barcelona, de una intercolegial de mujeres que se ha formado entre los colegiados profesionales de toda Cataluña, que hay unos 200.000 de todas las profesiones, más de 100.000 son mujeres. Sin embargo, todas las cabezas perfiles visibles de casi todos los colegios son hombres. Entonces, en la mesa de arquitectas estaba Elisenda Bonet, de 48 horas Open House, Ana, guarda el apellido, una arquitecta técnica que está montando, que quiere montar precisamente una empresa constructora que se llame La Constructora, súper interesante, para poder trabajar con mujeres, albañilas, pintoras, electricistas, todo,
porque quiere otro tipo de obra. Es decir, que ya está cansada de ir a una obra que es pura violencia y donde aún hoy, que ella dice, ya hacía 15 años que terminé la carrera y aún hoy soy tratada como, nunca como la arquitecta, nunca como la que puedo dar órdenes, ¿no? Uh-huh. Y que por muchos momentos decía, bueno, antes porque era joven, antes porque era inexperta, pero ya han pasado 15 años de graduación, más 4 años de haber trabajado desde el inicio de la carrera, y en algún momento pensó, ella me ha explicado, ¿no? Tengo que cambiar y ser como, ejercer como esa dureza violenta, y no quiero, no quiere, pero no quiero dejar de construir porque me gusta mucho. Entonces ha pensado, está intentando montar esta empresa que ha ganado un premio de Barcelona Activa. Mm. Y sí, sigue habiendo diferencias. Y de Open House, lo que explicaban también, este año el Open House Barcelona, que es este fin de semana, está dedicado a arquitectas, y entonces hicieron mucho hincapié en los estudios de arquitectura, que son hombre y mujer, que venga ella. En general, en otros festivales de Open House, más o menos los arquitectos o arquitectas que iban a explicar su propia obra, cuando eran mixtas, un 20% eran mujeres nada más. El 80% restante iban a explicar los hombres. Y ahora lograron subir al 50% de presencia de las mujeres explicando sus propias obras, porque insistieron en que fueran las mujeres, ¿no? Pero esto tiene una raíz, que hay un libro fantástico, que si a alguien le interesa profundizar sobre eso, muy pequeñito, de Mary Beard, que ahora no me acuerdo el título, es negro con unas cosas plateadas, no me acuerdo el título, pero es pequeñito y creo que salió el año pasado. Y ella explica, al principio, que las mujeres, históricamente, se nos ha quitado la autoridad de la voz. O sea, esto no es lo más normal ni es lo más común. Yo en mi primer examen de la universidad me quedé muda. No pude hablar, no pude dar el examen. Me tuve que ir con un cero porque no pude hablar. Entonces ella explica, ella es especialista en historia griega y Roma clásica y romana clásica, y explica cómo desde la mitología y desde la dramaturgia clásica se le quita la autoridad a la voz de la mujer. Entonces el timbre de voz de la mujer no es adecuado, a la mujer no se le enseñaba retórica porque para qué no tenían que hablar, bueno, hasta el siglo XIX. Bueno, entonces realmente nuestra voz es reciente. No, y también esa desautorización de nuestro tono de voz y de los saberes femeninos, de las maneras de explicarnos, etcétera, funciona, porque una pila de libros de hombre y mujer se baja más la de... O sea, nos cuesta la voz autorizada de mujer. Entonces, ante la posibilidad que entonces tu grupo, tu equipo no salga, pues que salga la voz de él, que saldrá seguro. Entonces, bueno. Pues ya es positivo lo que estamos haciendo hoy aquí. De arquitecta, muchísimas gracias, Zaida, por compartir tus ideas con nosotras. Muchas gracias. Y por animarnos a replantearnos nuestro rol como arquitectas y arquitectos en la sociedad. Y nada, nos vamos encontrando, ¿no? Seguro. Muchas gracias. Un aplauso para Zaida Musi. Gracias, Zaida. Gracias siempre. Gracias. Pasamos a nuestro siguiente invitado, él es Iñaki Alonso, es arquitecto y socio fundador del estudio de arquitectura SAT, especializado en arquitectura social y ecológica, y entre muchas otras cosas, en los últimos años han creado una cooperativa de viviendas en Madrid que se llama Entre Patios. De hecho, me interesaba tanto su trabajo y este proyecto en concreto, que convencí al equipo de Escala Humana, que es un programa de la 2 de Televisión Española en el que trabajo, de ir a rodar este proyecto, y no solo salió en la primera temporada, sino que saldrá en la segunda, porque queríamos ver cómo ha ido evolucionando todo esta cooperativa tan interesante, construida en madera. Y así que tengo muchas ganas de hablar con él, porque teníamos este vínculo, pero no habíamos coincidido hasta ahora por casualidades de calendario. Así que cuando quieras, Iñaki, puedes subir. Un aplauso para Iñaki, por favor. ¿Qué tal, Iñaki? Bienvenido. Toma asiento, ponte cómodo. Esto es una sorpresa, ¿eh? ¿Qué me traes tú? Te traigo una postal. Porque, ¿de qué? Bueno, vamos a hablar de viajes, ¿no?
No es un programa de viaje. ¿Viajes que emiten emisiones de CO2? No, no va por ahí. Vamos a hablar de cohousing. Y vale. Yo cuando hablo de cohousing, casi siempre comento que es como un viaje. Desde que empiezas a pensarlo hasta que realmente lo consigues construir, lo terminas, es un viaje muy intenso de un montón de reuniones, debates, decisiones, una cantidad de tomas de decisiones en grupo que genera pues, un viaje en la vida, el decidir cómo quieres vivir. ¿En qué consiste el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso y cómo ha sido este viaje, este proceso de creación de la cooperativa Entre Patios en Madrid? Bueno, yo cuando salí de la carrera, que comentábamos antes, en el año 98, ya durante la carrera me fui preguntando una serie de cosas en cuanto a los vínculos sociales y medioambientales que tiene la arquitectura, ¿no? Una cierta preocupación por el impacto medioambiental que tiene en nuestra disciplina a través de una serie de lecturas y de conceptos y del impacto social, que al final construimos contenedores de vida donde tienen que pasar una serie de cosas y a través de cómo diseñas esos edificios puedes hacer o posibilitar que pasen unas cosas u otras, ¿no? Durante la carrera coincidió que, bueno, pues nos hicimos un grupo de amigos en segundo, generamos muchos lazos y nos alquilamos un piso. Desde esa época vivías en casa de tus padres y no te puedes ir de casa, pero quieres empezar a tener un poco de independencia. Entonces, entre todos, no podíamos alquilarnos cada uno un piso, nos alquilamos entre 12, 15 compañeros de la universidad un piso, un espacio, bueno, para compartir trabajo, porque la carrera de arquitectura exige muchísimo trabajo, muchísimo tiempo de estar dibujando, y es mejor estar todos dibujando en un espacio y compartiendo trabajo que estar cada uno en su casa haciendo los trabajos y además compartirlos, ¿no? Y te pasabas planos, te pasabas informes, y muchas asignaturas las hacíamos juntos. Y así, desde segundo hasta sexto de carrera, pues compartimos tres espacios, ¿no? Y empezamos a analizar en la arquitectura lo que significaba la arquitectura social, el hecho de compartir experiencias. Obviamente, el espacio no solo era para compartir trabajos, también compartíamos fiestas, compartíamos vida, compartíamos un montón de cosas, ¿no? Y cuando acabamos la carrera, surgió un grupo que, bueno, analizando otros modelos, el modelo Andel de Dinamarca, las cooperativas de Uruguay y otros ejemplos que estaban pasando en el mundo, estudiando el cohousing, pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un cohousing en Madrid? Pues venga, empezamos a hacer una serie de reuniones. Estoy hablando de que tengo actas escritas del 2001. El edificio lo acabamos en febrero del 2020. Es decir, este proceso puede tener casi 20 años de pensamiento, ¿no? Por ahí ha pasado muchísima gente, pero se mantiene como un grupo inicial pues desde aquellos años y se ha ido cambiando por gente que venía más vinculada a la arquitectura de este grupo de arquitectos, por gente que luego ha ido entrando vinculada a la ecología, gente de Ecologistas en Acción, con mucha cultura de lo común, con mucha cultura de las reuniones, de la asamblea, de las tomas de decisiones en común, de los cuidados, y que, bueno, pues ha sido el motor que al final ha hecho posible este proyecto. Cuando te metes en un proceso de este tipo, tienes que primero construir una visión común. Si no tienes una visión común de cómo quieres vivir, no montes una cooperativa, no te juntes con unos cuantos para decidir cómo vivir. O sea, júntate, pero coincide en la visión, ¿no? Ese trabajo de construir un propósito, unos valores, un para qué, un por qué, un dónde, es clave, ¿no? Y cuando has construido eso, pues te pones a buscar suelo, te metes en un mercado inmobiliario lleno de tiburones y eres como un pececillo pequeño en una pecera tremenda llena de tiburones inmobiliarios, ves un suelo y dices, bueno, pues este suelo os gusta, a mí sí, a mí no, no sé qué, venga, asamblea, vale, la semana que viene, venga, sí, vamos a por él. Y ya no está. Ya no está, nos lo han robado, ha llegado una promotora y ha comprado el suelo y así nos pasamos unos cuantos años. Bueno, todo esto ha dado muchísimas vueltas y al final conseguimos comprar un suelo, conseguimos financiarlo y bueno, y ahora estamos acabando el proyecto. ¿Y tú vas a ir a vivir allí? Sí. Ah. Tengo. O sea que tienes doble motivación e implicación con el proyecto al final. Sí. Después de tantos años y. Después de tantos años, después de repetir tantas veces que es importante que en los procesos colectivos de este tipo ninguna de las personas que pertenecen a la comunidad tome parte activa como servicios profesionales dentro del proceso. Es una cuestión de evitar conflictos, ¿no?
y que aprendes de leer muchas cosas y ver otras experiencias. Y que es uno de los mayores errores que se cometen siempre en estos procesos. Ah, yo soy abogado, venga, yo hago los estatutos, yo soy arquitecto, venga. Todo eso genera una cantidad de conflictos tremenda y hace muy difícil. Pero también había una implicación, desde la comunidad se insistió, no, venga tú, y he tenido ese doble gorro, que es muy complicado y que yo siempre recomiendo no tenerlo. Bueno, creo que es casi inevitable porque también en La Borda, que es una cooperativa de viviendas en cesión de uso, también construida en madera, creo que de hecho es el edificio más alto construido en madera de España en Barcelona, está hecho por una cooperativa de arquitectos y unos cuantos han acabado allí también. También hay tres. Oye, aparte de cohousing, también estáis trabajando en el modelo de co-living, sí. Que aunque estas palabras se parezcan, no son lo mismo. Sí que es verdad que el co-living aparece aparentemente como una alternativa para generar más acceso a una vivienda accesible, asequible, pero ¿no da un poco de respeto que esta tipología, este modelo, en según qué manos, se acabe convirtiendo simplemente en una manera más de sacar más provecho económico y ir perdiendo cualidades de la vivienda? Totalmente. Yo creo que el mercado es muy voraz, ¿no? Y vivimos un sistema neoliberal muy, muy voraz. Yo digo muchas veces que a veces el sistema en el que vivimos es capaz de robar los significados de los propios significantes, ¿no? Y pongo el ejemplo del tomate, ¿no? Tenemos un tomate que ha sido tomate de toda la vida, de repente al tomate le extraemos los nutrientes, le extraemos el sabor, le extraemos todo y tenemos que inventarnos otro significante y llamarlo el biotomate o el ecotomate, que no es más que el tomate de toda la vida, pero que vuelve a tener nutrientes, vuelve a tener sabor, vuelve a tener una ecología. Entonces, el sistema es tan voraz que nos inventamos la cultura colaborativa y aparece un Uber y tergiversa lo que es colaborativo para capitalizarlo y mercantilizarlo dentro de un... En el mundo inmobiliario va a pasar lo mismo y está pasando, ¿no? Bueno, el cohousing se entiende como un modelo de vivienda colaborativa que arranca de una comunidad. En el momento que arranca una comunidad, la comunidad es la que va a cuidar esos valores, esa esencia y ese propósito, ¿no? Esa visión. Entonces es más difícil tergiversarlo. Y un modelo en derecho de uso, donde es propiedad colectiva, el edificio es propiedad de todo el mundo y cada una de las partes tiene derecho de uso de una de las viviendas, no se puede vender, no se puede especular y está bastante más protegido. Cuando te metes a promover modelos de co-living y lo que estamos viendo en el mercado es que se minimiza el espacio privado para dar más espacios comunes, también para meter más viviendas, cobrar más y desde una perspectiva mercantilista y de modelo de negocio, ¿no? Nosotros queremos generar modelos de co-living también, pero desde una perspectiva donde bueno, pues tengamos un cierto cuidado con la parte social y medioambiental. Lo que llamamos arquitectura triple balance, ¿no? Todos los proyectos tienen que tener un balance económico, obviamente tienen que tener una viabilidad económica, y ahí trabajamos con temas de economía de impacto, economía que tenga en cuenta un impacto social y un impacto medioambiental. La parte social, la arquitectura tiene que construir una relación entre lo privado y lo común, y si es posible una relación con lo público, y ahí está la diferencia un poco entre La Borda y Entre Patios. La Borda ha habido una implicación de la administración ha cedido un suelo y ha ayudado algo. En Madrid la administración no nos ha ayudado en nada, ni fiscalmente, ni a nivel de suelo, ni subvenciones, todo es una promoción privada, y el edificio aún así genera algún espacio que tiene que tener una relación con la ciudad, ¿no? Un espacio en planta baja, que es un grupo de consumo, que va a generar productos ecológicos también para la ciudad, y construimos esa triple relación dentro del eje de lo social, entre lo privado, lo común y lo público, y la parte medioambiental, que es clave que estos proyectos... Entonces, desde una perspectiva económica, empieza a haber economías que tienen en cuenta todas estas cosas, ¿no? Que es un poco todo el mundo de la economía de impacto, ¿no? Que se está ahora mismo hoy en Barcelona, un congreso sobre economía de impacto, donde se junta, bueno, todos los, bueno, toda la gente está trabajando en este tema, ¿no? Y ahí necesitamos implicar también al poder financiero. O sea, yo creo que esto con pequeñas iniciativas anecdóticas, tipo La Borda, Entre Patios, realmente no vamos a transformar gran cosa. Podemos ir transformando ciertas conciencias, pero necesitamos transformar también al mundo del capital y meterle una visión diferente, ¿no? Del cuidado del medio ambiente y del cuidado social.
Yo creo que es importante por eso apostar por estas nuevas tipologías y esta otra manera de entender la vivienda. Pero por otro lado, quizás también es importante saber cómo podemos aprovechar lo que ya está construido y quizás generar espacios de convivencia compartidos en estos edificios que quizás no están pensados para esto. Esto es lo que nos comentaba el arquitecto, profesor investigador de la Escuela de Arquitectura de Donosti, Alex Michelena, y si quieres vamos a ver qué nos comentaba. En la actualidad se entiende la vivienda como un bien con el que comerciar. Entre la vivienda 100% privada y la calle 100% pública hay unos espacios que no quedan claros quién los puede utilizar o para qué. Por eso a veces eso crea conflicto y se piensa que es mejor eliminarlos o reducirlos. Se trata de introducir en el diseño arquitectónico de la vivienda colectiva esa perspectiva de lo comunitario y colectivo, para transformar espacios que a lo mejor solamente son de paso o proyectar nuevos espacios para la relación entre las personas, para la creación de sentido de comunidad, para los cuidados de esas personas entre ellas, tanto individualmente como colectivamente. Soy Alex Michelena, arquitecto, profesor e investigador del Departamento de Arquitectura de la UPV-EHU. Antes de empezar, hablábamos también de caminos, de viajes. No sé si tú lo compartes, pero me da la sensación que desde la crisis económica, la burbuja inmobiliaria, especialmente durante los últimos años, como arquitectos y arquitectas hemos intentado hacer un ejercicio de autocrítica ética, intentar ser más conscientes, con la voluntad de volver a poner las personas y el planeta en el centro del diseño, que es algo muy básico es lo que debería ser, pero quizás en algún momento nos habíamos olvidado o habíamos priorizado otras cuestiones, ¿no? En tu caso, un libro de los años 90, he leído, Los límites del crecimiento, ¿no?, marcó un antes y un después en tu manera de entender la arquitectura. ¿Qué tenía de especial este libro y qué cambió en ti? Bueno, parece que todo esto es nuevo, ¿no?, pero realmente viene una reflexión de hace mucho tiempo. Los primeros movimientos ecologistas son de los años 60, de los años 70, y en el año 71 ya la ONU lo encargó al Club de Roma un libro que se llama Los límites del crecimiento. Es un informe sobre nuestro modelo de desarrollo industrial, postindustrial, ¿no? Y ahí, en ese informe, te viene a decir que esto tiene un límite y que entre el 2010, 2015, 2020 hay una serie de curvas, se van a acabar los recursos, sube la contaminación y vamos a tener una serie de problemas. Es decir, que tenemos un planeta finito y que como sigamos consumiendo, tanto como estamos consumiendo, vamos a reventar, ¿no? Todo esto es de los años 70, todo esto se llevó a la ONU, hubo un gran debate en la ONU y en el año 78, el 75, el 78, bueno, se declaró que el modelo de desarrollo del futuro iba a ser el ecodesarrollo. Es una declaración que hace el presidente Echeverría en México, una declaración de la ONU. Esto lo cuenta en un informe Naredo, es un texto muy bonito que llama sobre el término, una explicación sobre el término sostenible, de dónde viene el término sostenible, y explica este episodio en la historia, en el 75. La ONU declara que el modelo de desarrollo del futuro va a ser el ecodesarrollo. Y llega a Estados Unidos y manda un telegrama de Kissinger y dice que de eso nada, que si vamos por el modelo del ecodesarrollo estamos poniendo en peligro el desarrollo económico, la libertad del desarrollo económico, ¿no? Y luego viene todo el neoliberalismo bestial de la escuela de Chicago, de Thatcher, Reagan y bueno, y viene el desparrame total. Y ahora volvemos a repensar y a darnos cuenta otra vez, ya lo habíamos pensado en los años 70, pero ya vamos 40, 50 tal, que es cierto que nuestro modelo de desarrollo industrial bestial está dejándose y olvidándose unos factores fundamentales, que es la parte medioambiental y la parte social, ¿no? Entonces, un modelo económico que trata de maximizar beneficios siempre, sin mirar otras cosas, es inviable hoy en día. Y por eso han salido la economía colaborativa, la economía circular, la economía feminista, la economía del propósito, la economía del bien común de Christian Felber, la economía azul de Gunther Pauli. Nos hemos inventado
7, 8, 10, 12 economías en los últimos 5 años, simplemente porque el modelo económico anterior no funcionaba, ¿no? Entonces, ese libro, de realmente, me lo leí estando en el 96 o por ahí, estando en la carrera, y cuando acabé la carrera, pues me dije, bueno, hay que enfocar la arquitectura desde otra perspectiva, ¿no? Más social y medioambiental. Porque la arquitectura y el sector de la construcción tienen un impacto medioambiental altísimo. Yo creo que es algo que ya no solo no podemos ignorar, aunque se ha ignorado bastante tiempo, sino que debería ser la base de todos los proyectos que realizamos, tanto en la arquitectura, el urbanismo, como en cualquier ámbito, ¿no? Debemos ser conscientes de dónde vienen los materiales, cómo se producen, cómo se transportan, ¿no? ¿Dónde terminan después de la demolición de un edificio? Porque, ojo, el sector de la construcción está generando 45 millones de toneladas de residuos de demoliciones de obra al año solo en España. Uh-huh. Esto es más que sumando todas las industrias, y es como decir que cada uno de nosotros, cada una de las personas que vive en el territorio español, está generando 1 millón de residuos al año vinculados a la arquitectura sin saberlo. Uh-huh. Además, tenemos que ser conscientes del consumo energético durante el uso, durante la vida útil del edificio. Tú apuestas por descarbonizar los edificios y las ciudades. Todo esto, ¿cómo lo aplicas en tus proyectos? Bueno, esto, aparte de ser una postal, es este concepto que llevamos CO2 Nulo, que hemos creado una certificación, para contar entre patios, para intentar reducir el impacto en la categoría de cambio climático. Hay que entender que la sostenibilidad es complejidad, la complejidad es difícil de abordar, pero el impacto medioambiental no solo es cambio climático, también es eutrofización, también es acidificación, también son recursos, capa de ozono, hay un montón de factores y un montón de impactos asociados, ¿no? Y es complejo medirlo todo, ¿no? Al final el lenguaje del CO2, pues, es un lenguaje que ha entrado en la sociedad y con el que nos podemos comunicar, ¿no? Entre pasos, es un edificio que no tiene emisiones de CO2 en su uso. ¿Por qué? Porque minimiza, la demanda es mínima al estar diseñado con criterios passive house, no gasta prácticamente energía, produce 30 kilovatios de fotovoltaica y luego tiene un contrato o tendrá un contrato a una empresa 100% de energías renovables que nos certifica que no tiene emisiones de CO2. Por lo tanto, el edificio en su vida útil no tiene emisiones de CO2. Y luego calculamos la huella de carbono de cuánto nos cuesta construir el edificio, lo construimos con los materiales que generan una huella de impacto menor, con madera, por ejemplo, aunque tengamos que traer la madera de fuera, ¿no? Que era un poco lo que comentábamos. Yo hace 10-12 años traía las pinturas de Alemania, porque no había pinturas minerales. El traer las pinturas ha hecho que la gente vaya pidiendo más pinturas, se genere más demanda, y ahora hay 4 o 5 fabricantes de pinturas ecológicas en España, ¿no? Pues con la madera pasa lo mismo. En Madrid llevamos 5 o 6 edificios de madera, en Barcelona otros tantos. Bueno, pues ya hay un fabricante de madera que ha decidido hacer una fábrica de madera de CLT en Galicia, ¿no? Y hay otro aquí en el País Vasco hoy. Entonces, se va generando demanda. Pero es importante calcular de alguna manera lo más científica, y ahí yo siempre hago una comparativa de las certificaciones que tenemos. Tenemos 3 ecoetiquetas en el mundo de la construcción: ecoetiqueta tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y perdonad que esto es un poquito técnico, pero significa un cambio de paradigma muy grande, ¿no? La tipo 2 es una ecoetiqueta que me dan una entidad certificadora y te dice: tú eres ecológico. Vale, tú eres o tú no eres. Y que vale dinero. La tipo 1 es una autoevaluación, donde yo me digo, yo soy ecológico, yo soy un ecotaxi, o yo soy un... Pero la tipo 3 ya no es si eres o no eres eco, es una declaración ambiental de producto que dice lo que contaminas en las categorías de impacto. Ya nadie te va a clasificar si eres o no. Para mí eso es un cambio de paradigma tremendo, ¿no? Porque lo contaba antes, ¿no? Y lo hemos hablado. Hacer una casa en balas de paja, hemos hecho casas con balas de paja. Pues tampoco lo podemos llevar a casa ecológica, en el sentido que también tiene impacto. Hay un tractor que corta la paja, una cosechadora una empaquetadora que lo empaqueta. Cualquier proceso industrial tiene contaminación. Tenemos que medirlo y minimizarlo, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos, no solo con Entre Patios, sino con todos los proyectos que trabajamos. Medir la sostenibilidad y ser un poquito conscientes. Ahora hacemos mapas de trazabilidad, saber de dónde viene cada material, buscar el origen de los materiales, y el origen no solo medioambiental, sino también social,
cómo son las industrias, cómo son las empresas que están trabajando. Hacemos una pequeña licitación y un análisis de las empresas con las que vamos a construir o las que están fabricando materiales. De hecho, habéis desarrollado una herramienta, ¿no?, para esto, el Ecómetro. Sí, hemos desarrollado una herramienta de análisis de ciclo de vida para hacer un análisis de ciclo de vida de los materiales, con el objetivo de que al final cada fabricante tenga una declaración ambiental de producto de cada uno de los productos y juntando las declaraciones ambientales podamos hacer un análisis de ciclo de vida y en un futuro tener una declaración ambiental de un edificio, ¿no? Construir un edificio es que te salga los euros, lo que cuesta el edificio, su impacto en las diferentes categorías de impacto de un análisis de ciclo de vida. Si hablamos de cuidados, entonces también tenemos que hablar de la salud de las personas y aunque no lo parezca, la arquitectura tiene un impacto altísimo en este sentido. Debemos saber que cualquier edificio, nuestras viviendas, oficinas, escuelas, hospitales, todos estos espacios, el aire interior de estos espacios está de media 5 veces más contaminado que el aire de la calle, que ya es decir, puede llegar a estar hasta 10 veces más contaminado. Y dirás, ¿por qué? Pues resumiendo mucho, cada vez hemos hecho edificios más herméticos, ¿no?, menos ventilados y con materiales más sintéticos, menos biocompatibles, que desprenden sustancias tóxicas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya está marcando que la contaminación interior de los edificios tiene un impacto mucho más alto en la salud, creando muertes prematuras o enfermedades contemporáneas en la salud de las personas que no la contaminación, la polución de las ciudades. ¿Cómo podemos, como arquitectos y arquitectas, construir edificios realmente saludables? ¿Y qué deberían tener en cuenta los habitantes, los usuarios de estos espacios? Bueno, nosotros siempre hablamos de que hay que tener un concepto de salud de la tierra y salud de las personas, ¿no? Y muchas veces nos perdemos en la eficiencia energética. Este edificio es súper eficiente energéticamente, no gasta prácticamente energía y luego entras y está, analizas, tiene niveles de compuestos orgánicos volátiles o de fenoles o incluso contaminación electromagnética o de una serie de aspectos que afectan a la salud y el edificio no es saludable. La arquitectura se ha concebido como un cobijo, como una protección, como un cuidado de las personas, ¿no? Desde que nos inventamos la cabaña o desde que construimos las cuevas o las cabañas. Y es nuestra tercera piel, nos tiene que cuidar. No entiendo una arquitectura que no nos cuide. Y desde ese punto de vista, pues cuando empezamos hace 15, 17 años ya, pues nos pusimos a analizar toda la parte de salud relacionada con los espacios interiores. La calidad del aire es muy importante y hay muchísimo debate, ¿no? Establecimos en su momento a través de la asociación esta del Ecómetro, que creamos, que es un proceso de investigación de 10 años, hubo debates muy interesantes sobre qué es más natural, una respiración mecánica o una respiración natural del edificio, entenderme, una ventilación natural, abro las ventanas y se ventila el edificio. Una mecánica pone instalaciones. O una mecánica, meto una instalación con unos debates tremendos entre un montón de gente. Y al final llegamos a la conclusión, si estamos en sitios con muy mala calidad exterior, como Madrid, yo si abro las ventanas me entra un aire muy sucio y muy malo, me entra ruido, me entra un montón de aspectos de contaminantes, y era mejor hacer edificios muy herméticos, pero con una ventilación mecánica, con un filtro y que me limpie y tenga mucha mejor calidad, y hacemos análisis, medimos la calidad del aire dentro del edificio, haciéndolo así, y es muchísimo mejor que la calidad en el exterior, ¿no? Estamos quitando la contaminación que viene del aire de fuera y luego la contaminación que viene de los materiales nuestra, la emisión de CO2 de las personas. Entonces, en cada sitio, en cada lugar, tiene que haber una estrategia, pero tenemos que ser muy conscientes que hay una serie de cosas que se relacionan con nosotros. Que desde la revolución industrial nos hemos inventado 100.000 sustancias químicas nuevas que conviven con nosotros, que no quiere decir que todas sean tóxicas, pero las estamos metiendo a través no solo de los materiales de construcción, a través de los materiales de limpieza de una vivienda. Totalmente. O de los textiles, de un montón de aspectos, ¿no? Entonces, esa relación con esas sustancias, con esas ondas, que todavía no sabemos la repercusión
que tiene todo el mundo de la contaminación electromagnética. Todo esto lo cuidamos mucho en todos los proyectos que hacemos. Pues ojalá cada vez tengamos más acceso a una vivienda digna, asequible, saludable, con una mínima huella ecológica que fomente lo compartido, y estoy segura que tú vas a tener mucho que decir en este sentido, así que te vamos a seguir la pista. Un aplauso para Iñaki y gracias. Muy especial, es una persona que desborda sensibilidad, personalidad y fuerza. Es Isabel Martín, es arquitecta y urbanista y trabaja junto a sus compañeras en la cooperativa Cotidiana para construir espacios y entornos sensibles. Además, escribe, recita y canta poesía y en 2018 publicó su primer poemario, 90.3, de Vaciante. Así que tenemos muchas ganas de hablar contigo. Un fuerte aplauso para Isabel. Que yo bailo flamenco, ¿eh? Una maceta, la ponemos aquí. Porque bueno, representa la unidad mínima de cuidado que se despacha. No lo ha dicho ella, de Burgos no soy, soy de Huerva. Lo voy a aclarar, por si alguien dudaba. Es la unidad mínima de... Bueno, es una de las unidades de cuidado, ¿no?, en la ciudad, la maceta, las plantas. Y además me gusta mucho porque se ponen en los balcones, que es este espacio entre lo público y lo privado, que, ¿no?, con los cuidados que hacemos podemos colectivizar y hacer más bonitos los entornos que habitamos. Además es alguien a quien cuidamos y nos cuida, ¿no?, que mejora nuestro aire. Y luego porque guarda también la genealogía de las mujeres, ¿no? Yo tengo plantas que mi abuela ya cuidaba de un esqueje de su abuela, ¿no? Y esta me interesa mucho. Luego es low tech, toda esta cosa también de los arquitectos. Es un prototipo altamente replicable porque tú le coges un cachito y lo llevas para otro lado, ¿no? También puedo hablar si quieres. Y bueno, por eso te la traigo y es muy bonita. Una cinta. Yo creo que intentas cuidar con todo lo que haces, también con tu arquitectura. De hecho, tú te defines como una arquitecta de lo cotidiano que se dedica a construir espacios y entornos sensibles. ¿Qué es esta arquitectura de lo cotidiano y cómo son estos espacios sensibles? Pues mira, en Cotidiana, que se llama la cooperativa, con Eva Morales y Cristina Alba, nos juntamos... Primero éramos tres mujeres arquitectas en los cuerpos sexualizados y femeninos. Y especialmente nos interesaba, por un lado, ellas dos que están en las crianzas y cómo esto había tenido un impacto en sus carreras académicas y profesionales. Entonces, por un lado era lo cotidiano en el sentido que primero nos atraviesa a nosotras mismas, ¿no?, de cómo podemos hacer una empresa, una cooperativa, cómo podemos poner en pie nuestra profesión cuidando primero a nosotras, ¿no? Ahí intentamos integrar los liderazgos entrañables, el feminismo en cómo funcionamos y luego desde ahí también el hacer hacia afuera, ¿no? Entre
bueno, una de nuestras referencias que es Zaida, ¿no? O sea, y todo lo que ha hecho el colectivo Puinsis. Si ponemos el foco en lo cotidiano, que impacta tanto en la arquitectura, ¿no? Como hemos dicho con Iñaki, como en la ciudad, igual por ahí vamos mejor, ¿no? O sea, que, ¿y qué pasa en lo cotidiano? Pasa lo pequeño, pasa que tú te despiertas, está el café de tu vecina, ¿no? Escucha el despertador, que si no lo escucha es porque tiene un B&B al lado y eso va, es que va a regular, ¿no? O sea, lo cotidiano desde ahí hasta no invisibilizar, como decía la arquitecta Nayara Zabala de Irún, ¿no? Esto es, ¿no? Si tú invisibilizas que lo cotidiano forma parte de la complejidad, mucho más allá de ir al trabajo o ir a estudiar, entonces te estás acercando a considerar las experiencias de todos los cuerpos, ¿no? Distintos. Y de ahí esta cosa. También lo sensible lo poníamos porque también por traernos al lenguaje y lo simbólico de que lo femenino, lo emocional, lo sensible es como menor, ¿no? Y mucho más en este mundo de arquitectos, estos señores. y entonces lo hicimos adrede, ¿no? O sea, sin acritud. lo sensible puesto como un valor, o sea, no es menor, es que no vamos a morir, sino en verdad, ¿no? Entonces, ya está bien, ¿no?, de invisibilizar todo el valor que tiene eso, es lo que nos hace estar vivos. Si estos señores que han hecho el modular, ¿no?, este hombre que ha dado la medida de todas las cosas en la arquitectura, es que estaríamos muertas ya. Porque estaríamos muertas de hambre o hubiera... Bueno, de hecho nos vamos a morir porque va a explotar el planeta por culpa del modular. Si no sabéis lo que es el modular... Titular. Le Corbusier, culpable de la destrucción del mundo. Totalmente. Y sus amigos, que siguen en las escuelas de arquitectura. Correcto. Cuesta continuar. Normal, normal. A mí también. ¿Vosotras? Habéis creado una cooperativa. No sé tú cómo lo ves, pero cada vez hay más cooperativas de arquitectos, que es algo que no era tan común. Teníamos esta idea de el arquitecto como hombre, genio, creador, en una estructura súper piramidal, vertical, como por encima del resto, casi superior. ¿Está habiendo un cambio también de la estructura, de la manera de trabajar en los estudios de arquitectura, más horizontal, más colaborativa, más de tú a tú? ¿Crees que esto también denota una manera, o sea, otra manera de percibir la arquitectura y de aproximarse a la práctica? Esto se está grabando, ¿no? Se está grabando, ¿verdad? Mira, creo que hay, bueno, que hay un intento teórico, un posicionamiento teórico y intencionado de ir hacia una horizontalidad, y sí que lo creo, y si no, uno no elige hacer una cooperativa, o sea, está ahí, ¿no? Somos economía social, somos empresa de economía social, pero si no hay realmente un ponerse a que eso sea horizontal y no se incorpora la perspectiva de género, no es horizontal. Primos, no es horizontal. No lo es. ¿Por qué? Porque el patriarcado está atravesado a todos y a todas. Entonces, aunque sea una cooperativa, que sea una cooperativa no implica que no vaya a haber unas jerarquías. Obviamente es mucho mejor ahí, va a ir hacia unos liderazgos horizontales, pero si no, no es que te pones la cooperativa y ya lo eres. Claro. Porque ni siquiera ocurriría entre, o sea, nosotras mismas nos vamos escuchando porque pues yo soy la más chica, la más pequeña. Entonces, también existen las voces distintas que se escuchan en función de la edad y también del territorio, esto os lo digo,
porque no es lo mismo decir esto que decir esto en un congreso. No lo es. Entonces, si no estamos pendientes en cualquiera que sea nuestra organización, todo esto... Y lo digo con conocimiento de causa. Claro. Todo esto lo estás volcando allí, ¿no? Porque aparte además, de la planta me has traído algo más, ¿no? Sí, he traído mi libro. El libro... No venía a hablar de mi libro, en realidad. Lo he traído porque luego voy a recitar. Sí. Hay mucho de esto, ¿no? Hay arquitectura y urbanismo en tu poesía y también hay poesía en tu arquitectura. Bueno, eso intentamos, incluido no dar mucho la chapa, porque la poesía puede ser muy intensa. También tiene que ver con eso, con la comunicación y con bajar lo técnico a otros códigos. O sea, bueno, por un lado está que estudiar la carrera de arquitectura es muy doloroso y entonces tú vas haciendo lo que puedes, ¿no? Pues escribe poesía, ¿no? Canta en un grupo, tú lo sabes. Claro, ¿no? Entonces tú toda esa frustración pues, la lleva por donde puede. Exacto. Correcto. Y luego, claro, y luego uno no es una sola cosa, menos mal, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer arquitectura y otras cosas. Y también hay aquí una intención que, bueno, estará conseguida o no, seguramente sería discutible, de traducir lo técnico y el código, bueno, que en realidad va con la formación académica, ¿no? Tú vas adquiriendo una manera de hablar que, lógicamente, va, pero también creo que ahí los arquitectos, y lo digo en os, totalmente adrede, los arquitectos han hecho esa brecha, han promovido esa brecha, ¿no? Yo lo notaba en la carrera y lo noto en la calle. Totalmente. Y mira, efectivamente un balcón es un dispositivo externo a la calle, pero también es un sitio donde pone las plantas. Y no pasa nada que mi abuela entienda que el terciario que le van a poner en el plan general enfrente de su casa significa que la tiendecita de su vecina va a ser un centro comercial. Si mi abuela eso no lo entiende y, por supuesto, no sabe poner una alegación a un plan general, aquí estamos muriéndonos, efectivamente. Porque no, o sea, y esto creo que es una de las perversiones. Entonces, bueno, aquí hay ese intento también, ¿no? Y luego, bueno, en el recital lo voy a intentar poner un poco en pie, ¿no? Las decisiones que se toman sobre los territorios y sobre lo urbano duelen. No es cualquier cosa que una ciudad tenga baja densidad. Baja densidad implica más ansiolítico, porque para ir a comprar pan tengo que coger coche, que está en el centro comercial ese que no conozco, a la que me despacha, y está la Mari Carmen, que es la vecina de mi madre, que hace el pan con sus manos. Es imposible que eso no nos duela en algún sitio. Yo quiero salir de mi casa y conocer a la gente, porque si no, me da miedo, no sé a quién pedirle sal, yo no sé cocinar, cocino muy mal, necesito una vecina. Claro, y todo eso duele, claro que duele. No, me imagino, bueno, hay gente que está haciendo esta relación, ¿no?, entre la salud y los modelos de desarrollo territorial. Y para mí una de las más importantes, que lo dice Iñaki en el texto que se puede ver en la web de Urban Bad, ¿no?, es la soledad no elegida. O sea, el gran drama, ¿cómo no va a doler el urbanismo? El urbanismo es un horror. ¿Y tú te crees que en esas reuniones de esos señores allí con el plan general, que eso no hay quien lo entienda, están ellos pensando en que mi abuela no tiene dónde comprar pan? Claro que no. ¿Qué capacidad de cambio crees que tienen la poesía y la arquitectura? Pues mira, esto se sale un poco del tema, pero la poesía está pasando con este libro, tiene algunos capítulos sobre violencia en los cuerpos de las mujeres, algunos sobre acoso callejero, y me encuentro
muchas mujeres que te comparten, ¿no?, también sus silencios, cosas que duelen mucho, mucho, y que, bueno, a mí me gustaría pensar que sirve para un desahogo, para un acompañarnos, ¿no?, un camino hacia la sororidad. Y en la arquitectura, bueno, creo que si estos señores de los planes generales estuvieran más cerca de entender que las cosas que hacen duelen, que la poesía puede doler mucho, igual nos iría un poco mejor, ¿no? Si no se olvidaran de que están decidiendo sobre cuerpos, ¿no? Y sobre cuerpos que además son ahora de una manera y luego son de otra, porque tu vulnerabilidad está siempre a la vuelta de la esquina, ¿no? Puedes torcerte un tobillo de repente y ya no tienes tanta autonomía, ¿no? Y te vuelves dependiente o bueno, personas que tienen unas dependencias mayores, ¿no? Estamos realmente, creo, la arquitectura puede generar una calidad de vida cotidiana, si quisiera, maravillosa, y un cambio realmente en la vida, ¿no?, de la gente, ¿o no? Nos gustaría ver esta capacidad de cambio que tienen tus poemas. Uh-huh. Estamos francamente encantadas de poderte escuchar, así que cuando quieras, el escenario es todo tuyo. Gracias, bonita. Igual es un poco pretencioso, pero sí que me apetecía investigar que estos lugares que igual con la poesía se pueden habitar, que tienen que ver con las emociones, ¿no?, y con que lo urbano puede doler. Porque también en la escuela escuché tantas veces, ¿no?, decir esta cosa que le interesan a las mujeres, ¿no?, esta, uh-huh, la parte, ¿no?, de no pero luego, ¿no?, y así pues nos vamos a morir. Y también en los poemas, y esto no tiene que ver con la arquitectura, sino con que los poemas los escribo yo y los escribo como quiero, ¿no? Si no, pues lo escriben ustedes. Y es que en esta parte que he dicho antes de los privilegios que tienen los distintos cuerpos, por ejemplo, un cuerpo que tiene más edad, aunque no demasiada, porque las mujeres luego ya no, o sea, y, ¿no? Bueno. Esto es mucha lectura, luego ponemos unos links en Twitter. Entonces, uno de los privilegios que me di cuenta que no tenía, tenían que ver con la voz y con la voz del sur. Y tuve por primera vez complejo de C andaluza. Y descubrí el clasismo territorial, que si no os ha pasado nunca, pues eso es que no soy ustedes de Huelva. Y no pasa nada, se puede ser de otro lado. Entonces, para trabajar esto, me volví a mirar a lo que para mí tenía valor, y una de las cosas que tenía valor eran los cantes que hacían en mi casa mi madre, mi abuela y muchas de mis vecinas. Y en que además eso tenía que ver con una ternura cotidiana revolucionaria muy interesante, porque que esas mujeres, a pesar de ser mujeres, siguieran cantando, tú fíjate. Está aquí al lado, cerca, aquí mismo, aquí al lado, a la huerta. Ahí, un poquito más para adelante, te coge de camino. Pero mejor vete por este lado. Es mejor para ti, es mejor. Yo te voy a poner, ya poner, ahí a tres cuartos la pera, a dos la manzana, primita, a tres la ciruela. Yo creo que te conozco, tú me suenas. ¿De quién eres? Dice, me suena, pero no caigo, ahora no caigo. Da igual, tú vente, que es mismo aquí al lado, vente, camina un poquito más y ya llega, vente conmigo. Y llegamos y pasamos un rato. ¿O me quedo yo? ¿Tú te quieres quedar? Pues yo sí me quedo aquí mismo, porque quiero y porque puedo. ¿Tú puedes? ¿Tú quieres?
quieran la Tana y la Juana y fueron por aceite y las dos discutieron, primita, hay con el dependiente, llámame, si te hace falta, claro, tú me llamas y voy si puedo, voy contigo. ¿Tú cómo estás? Dime, o no, no digas nada, yo me quedo aquí igual, a tu lado, que está aquí mismo, mismo aquí, a la huerta, al lado. Te vi por la correra, como te estaba cayendo y una huita calaera. Mismo aquí, a la huerta, si tú quieres, claro, y si puedes. Como te estaba cayendo y una huita calaera. La arquitectura de la ciudad puede o no tener en cuenta la construcción de la cosificación en los cuerpos de las mujeres y cómo es de distinto ir con un cuerpo sexualizado por el espacio público. Es guapa. No soy es guapa. Soy Isabel, María, Amparo, Julia. Soy Manuela, Lucía, Paloma, Ana. Soy del 70% que ha sufrido violencia física o sexual a manos de una pareja. Soy tu madre, tu hermana, tu compañera de trabajo, tu amiga, la que pasa por ahí. Soy a la que llamas calientapollas, la que escucha tu no me dejes así, ya que estás. Soy la de la talla M con extra, de curvas intallables. Soy a la que acabas de asesinar, Iván 47. Soy la que ve los anuncios de reglas limpias y azules que huelen a nubecita. Soy por la que dices levantas tu puño machista en las manis del 8 de marzo, compañero activista. Soy una bruja. Soy la bisnieta de la pobre que era muy guapa y simpática con la que los hombres se portaron mal. Soy a la que violaste, asqueroso cabronazo. Soy la de es que iba provocando. Soy la que se cansa de supuestos casos de y de presuntos asesinos. Soy a la que no das gracias. Soy la que cuidó y cuida y está hasta el coño. Soy la de hija, tú no tengas prisa de hombre que ahí se te acaba todo. Soy la que obligáis a parir que no a ser madre. Soy a la que temes libre. Soy a la que llamaste marimacho y guarra. Soy Antonia, Esther, Laura, Ángela, Alba, Frida. No soy ch-ch, no soy e-guapa. Otra de las cosas que el urbanismo y la arquitectura podría tener en cuenta tiene que ver con las genealogías, con quién está visibilizado en el espacio público como gente a la que se puede tener el honor, ¿no? O sea, hacerle un homenaje. Son básicamente dictadores, bueno, no, pero sí, también, dictadores, generales, bueno, gente que mata a otra gente. ¿No? Bueno, gente con hombres con carreras profesionales y vírgenes, santas y algunas folclóricas, que esto ya me sirve. Hace poco en Mallorca, en Arquitecturas Colectivas, estuvimos en un barrio, en La Soledad, que había una antigua fábrica de mantas. Un montón de cuerpos de mujeres habían estado expuestas a unos vapores y habían muerto. Y no había nada en el barrio que hiciera recordar eso. En Andalucía tenemos básicamente una economía sostenida en el turismo. Este turismo está puesto desde hace mucho tiempo en los cuerpos de un montón de mujeres. Moraicas. Pasó en Granada. Las manitas moradas se nos ponían, moraicas las manos, con 8 años nada más, moraicas de frío, debajito del puente.
A las niñas pobres, de frío, moradas, no nos enseñaban a leer las monjas, no nos enseñaban ni a escribir por pobres que éramos. Quiero vivir en Granada. Moraicas de frío con 8 añicos, nada más tan fría el agua y tan chiquiticas nosotras las manitas. Ni aunque hubiera vio lavadora, las monjas moraicas de frío sonaba el agua. Las niñas tan chicas, las manitas moradas tan chicas, como esclavas nos querían las monjas. Y eran las lavanderas, las panaderas como lavaban. De esclavas moraicas nada más nos querían mi abuela, era roja y fue por eso las monjas moraicas, las manitas. Ella no fue pobre, pero por roja, mira como yo me vi. Y nosotras, tan chiquiticas, moraicas, las manitas, así debajito del puente. Para las sábanas del Hotel Washington y del Beatriz, quiero vivir en Granada, porque me gusta doir las campanas de la vela cuando me... Eso lo he vivido yo y nadie lo sabe. Las manitas moradas, las monjas, y nadie lo sabe. Quiero vivir en Granada. Check out. Nuestras abuelas ayer, luchando para darles estudios, fregaron sus suelos, cocinaron sus guisos, blanquearon sus paredes, lavaron a mano sus ropas. Nosotras hoy, con 2 carreras y un máster, fregamos sus suelos, limpiamos sus sábanas, barremos sus pelusas, chequeamos su entrada al apartamento, check-in a partir de las 5, check-out antes de las 12, las llaves en el buzón. Pues algo sí que hemos cambiado. Hace poco, mi abuela, la que me queda, se ha caído en el edificio, se ha caído de los buzones y un vecino la ha encontrado a los 5 o 10 minutos. Yo me acabo de mudar de un edificio en Sevilla porque era la última vecina de una corrala. El resto era B&B. La otra parte de mi familia, mi abuela Isabel, vivieron, porque en viuda con 3 hijos, viven 3 generaciones juntas, sus 3 hermanos, su madre, la hermana de su madre, el hermano de su madre y sus 3 hijos en una cooperativa, por pobres, pero en una manera de convivir, en este caso porque no tenían más remedio, pero que tiene un valor que a mí me ha llegado. Este poema tiene 3 partes, también por eso he traído la maceta, sobre este dolor de los cuerpos, de la soledad no elegida, y bueno, al final acaba bien. A ver si se entiende. Bueno. Tenía el cuerpo solo, tenía el cuerpo solo, lastimado, magullado, un cuerpo solo. Y una rosa en un rosa, y una rosa en un rosa. Tenía también un silencio, uno, un silencio. Ensordecedor era el suyo, su silencio, enorme, ocupando toda la habitación, la casa, el edificio, enorme, su silencio, ensordecedor, bajando la calle hasta la plaza, haciendo eco sobre la ciudad vacía, ensordecedor aquel silencio suyo. Gasta mucha fantasía. Atado a las arrugas de las manos, desde hacía mucho ensordecedor, aquel silencio rebotando en las puertas cerradas, en los cristales de las ventanas, chocando con las rejas, aquel silencio, calle abajo ensordeciéndonos, calle abajo ensordeciéndonos. Y una rosa en un rosa, y una rosa en un rosa, gasta mucha fantasía. Una mijita de esa. ¿Cuánta? La que te pida, Isabel, la que te pida.
gasta mucha fantasía. No se te olvide de regarme la clavelera que tengo en la ventana, que me da unos capullitos chiquititos. Precioso, Isabel, precioso. Y una rosa en un rosa. Bueno, gracias. Porque si tienes una vecina que te riega las plantas, tú tienes un tesoro. Y bueno, ya me despido. Muchas gracias por haberme invitado. Es que ricasco por la escucha y eres maravillosa. Y entonces, este último poema lo he traído por dos cosas, para presentarme, porque una es además de arquitecta y escribe estas cosas. Esta pregunta que implica tantas cosas, tantas terapias también, porque no... ¿Qué es el tú de quién eres? ¿No? Tú de quién eres. En tu pueblo se dice, y si no en el pueblo de tu abuela, se decía. Y luego termina también con una cosa que tiene que ver con los cuidados invisibilizados de las madres y las abuelas y los cuerpos de las mujeres en estas órdenes, ¿no? De, amá, ¿dónde ha puesto el calcetín? Como si fuera una obligación, ¿no? Es tu calcetín, te lo recuerdo, Antonio. Bueno, el cante este originalmente es por tango, pero como los platos los estoy fregando yo, pues yo lo hago por bulería. Muchas gracias por la escucha. ¿Tú de quién eres? Yo, de la Damiana, la de Mariquita Simón López y el tío Diego de la tía Damiana. Y en las noches de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río. La hermana de María, la sobrina de Simón, Felipe y Ana. La de la tata Beatriz y el tito André el Bolero. La prima del Chapa, el Juan y el Miguelito de la tata. Soy la de cuándo va a venir para hacerte las papas con pinta roja. Abuela, para mí no eche costo. Que estima el día con palangre aquí y no sé cuándo voy a poder tirar para poniente. Aunque te digo una cosa, hay gaviota en tierra, barrunta vendaba. Así que de aquí a nada estoy en la punta. Amá, ve aviando unas peluitas. Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas. A ver, Martín. Muchísimas gracias. Adelante. Ahora pasamos a uno de estos momentos curiosos que suceden en este festival, en el Urban Bar, y es que invitaremos a Juan Pablo Ordóñez, o lo que es lo mismo, Maua 3, para que nos presente su monumento a la proteína. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Está mejor. Nos ha mantenido un poco a la expectativa a todo el equipo, por eso teníamos muchas ganas de que nos presentes este proyecto. Pero antes me llamó la atención que tú mismo dices con tus palabras, aparte de trabajar, de vivir y de sacar a pasear el perro, intento pagar las facturas haciendo cosas como esta, inaugurando un monumento a una proteína. ¿Se pueden pagar las facturas así? Es más importante tener sitios donde sacar al perro que esté a gusto, porque vive en una ciudad y hay que cuidarlo. Se pueden pagar algunas. Y no estaría guay solo pagar facturas de inaugurar monumentos de proteínas. Pero pagar algunas está muy guay. Sí. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos tratando hoy? ¿Con la arquitectura, el urbanismo y los cuidados? Vale, no te lo puedo decir todavía porque entonces... Es spoiler. No tendría sentido lo que voy a hacer. Pues te doy paso. Gracias. Puedes presentar tu monumento a la proteína. Ok. Buah, eres la máquina. Estos sí que son cuidados.
Entiendo el arte en un contexto social como un acto humano esencialmente generoso, un intento individual y positivo de enfrentarse al mundo real a través de la interpretación expresiva. El valor del arte tal como funciona o a veces florece en nuestro sistema está tan estrechamente relacionado con la creencia occidental en el derecho de expresión individual que se podría hablar con precisión del arte como medida de la libertad en nuestra sociedad. Sobre esta idea fundamental abordo mi trabajo, con la esperanza de clarificar estas convicciones a través del debate o de la intervención artística en el tejido urbano. Por tejido urbano entiendo las condiciones sociales, económicas y morales, así como el estado físico, de las calles o las estructuras de la ciudad. Como neoyorquino de nacimiento, bilbaíno de acogida, tengo muy arraigada la sensación de que esta ciudad es mi casa, y me preocupa sinceramente su situación y la calidad de vida de sus habitantes, mientras que, como estudiante de arquitectura y urbanismo, bellas artes, desde hace mucho tiempo, sigo teniendo una posición clara en lo que respecta a las condiciones predominantes y la necesidad de mejora. Algunos de los problemas que he aprendido a tratar gracias a mi formación y a mi inclinación personal son el olvido y el abandono, palabras que, cuando se aplican a niños o seres humanos de cualquier edad, provocan una gran alarma y deseos de rectificación, mientras que cuando aparecen en grandes proporciones en un entorno urbano solo dan lugar a la ambivalencia y la inoperancia burocrática y jurídica. Gordon Motto Clark, 1975. Magua 3, 2019. 100.000 personas llegadas de toda la isla Canaria se concentran en Santa Cruz de Tenerife frente al monumento que conmemora la partida del generalísimo Franco, cuando, capitán general de Canarias, salió de aquí para caudillar el movimiento nacional. Esta obra original de Ábalos ha sido costeada entre los tinerfeños por suscripción popular. En los discursos de las autoridades provinciales y del ministro de Comercio fueron glosados los episodios de aquella jornada. El acontecimiento culminó con una plural ofrenda. El señor García Moncó depositó el olivo como símbolo de paz. Otras autoridades, el roble de la fortaleza y el laurel de la victoria. Las flores del homenaje fueron ofrecidas por muchachas tinerfeñas. El acto constituyó una cordial prueba de adhesión de los isleños a la figura de nuestro jefe de Estado. Bueno, yo vengo a plantear una teoría, o una propuesta, mejor dicho. Llevo un tiempo estudiando lo que tiene que ver con la conmemoración y con los monumentos. Podría hablar de que yo englobo todos los monumentos del mundo en cuatro grupos, pero solo voy a hablar de uno, que es el que mayoritariamente se ha dedicado a hombres vinculados al ejército, victoriosos y muchas veces también al poder. El primer monumento de Tenerife, pues luego tiene como los hermanos pequeños que vienen a ser estos a caballo. Y luego aparece el primo lejano, que viene a ser este hombre campechano, tranquilo, ¿no?, con gorro, y con sus prismáticos y con unas notas, ¿no? Parece como algo como que se intenta humanizar o se hace más cercano. El problema que yo entiendo y que sufro cada vez que pienso en esto es el siguiente. Ahora, socialmente, se está haciendo una reflexión acerca, entre otras cosas, de las ciudades y de los cuidados. Pronto se hará justicia social y se empezará a construir una conmemoración pública a personas que han tenido que ver con los cuidados durante toda la vida. Y el problema que yo veo es este. Este es Bon Scott, miembro de ACDC. Se le presenta de una manera muy similar a como se presenta aquí a Franco en Melilla, ¿no? Como una persona cercana, con sus cositas, con los prismáticos, aquí pues con los instrumentos y con un graffiti como muy interesante detrás, pero con los mismos materiales. Creo que los monumentos tienen mucho que ver con las ciudades, pero si mantenemos el lenguaje que se ha construido para conmemorar a militares victoriosos, para después conmemorar a personas de la cultura, de la ciencia o próximamente de los cuidados, pues para mí estamos haciéndolo fatal. Aprovecho la pregunta de Nuria, ¿se puede vivir de, se pueden pagar las facturas solo inaugurando monumentos de proteínas?
Yo no lo sé, pero si hay alguien que está dedicándose a pagar sus facturas inaugurando solo monumentos de este tipo, pues que lo deje, que no lo haga más, porque no lo está haciendo bien. Cosas hay para hablar de este tema, pero bueno, lo dejamos para luego. Volvemos al tema de la cultura. Son los lenguajes, ese bronce, esos señores representados, que nos invaden las ciudades y nos cuentan estas cosas. Su mujer Bárbara, yo se la dedico a mi mujer Arguiña, que sin duda, vamos, el 50% del tiempo se lo tengo que vamos, es de ella. Sin ella habría sido imposible, con cuatro hijos que tengo, fíjate. Estatua que tengo en el mundo y quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento al alcalde, a la Fundación Catedral Santa María y a los ciudadanos de Vitoria por este gran honor. Muchas gracias. De nada, Ken Follett. Me parece interesante, aparte de por el mamotreto, porque añade este concepto de ciudadanos. Claro, escribir sí sabe, entonces esto lo hace bien. Bueno, los monumentos afortunadamente tienen una vida, son importantes en ese momento de inauguración. رتم الأباة على الطغاة زئيره قد فاق صولة ضيغ من رجالي لولا قوانين الصوارم في الورى لم يبتني الأحرار صرح معالي الله أكبر اللهم سدد اللهم سدد اللهم سدد اللهم سدد اللهم سدد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Creo que después de todo esto pues se ve como el contexto en el que me imagino yo estas cosas. Me siento un poco como Ryan Gosling en este momento de Blade Runner, la última, en el que va caminando como por un vestigio de cosas que se han conmemorado, a las que se les ha dado la importancia de construirlas en grande o de ser un elemento que hable de la historia de un momento contexto, o sea, de un contexto concreto, de un momento concreto. Y en mitad de este paseo empieza a, no sé, a entender y sobre todo a descubrir, ¿no? Vamos a ver si descubre. Bueno, pues ahí en mitad empieza a fijarse en la vida. Y fuera de este cementerio de objetos gigantes que pueden hablar de los intereses de una ciudad concreta o de una sociedad concreta, aparecen estos volúmenes que como forma son maravillosos,
pero que más allá de la forma, lo que plantean es un trabajo en comunidad, una reina, una vida y unos cuidados que están más allá de esos objetos anteriores. Lo que yo propongo con este tubito que tenéis dentro de la caja del programa de Urban Bath, que son unos finos. Ojo al detalle, Los Ángeles, noviembre del 2019, porque claro, si quieres sentirte Ryan Gosling, pues está guay sentirte un momento Harrison Ford. Lo que planteo es súper sencillo y lo voy a resolver en esta imagen. Estamos haciendo una reflexión sobre ciudades y cuidados, estamos haciendo una reflexión social de hacia dónde vamos. Creo que hay que pensar en el futuro e imaginarnos el futuro, no llegar al futuro y cuando estemos allí querer corregir lo que no nos guste. Entonces, lo que planteo es, si no trabajamos, va a acabar construyéndose un monumento a los cuidados que sea una abuela con el carrito de bronce, y eso no es justicia, eso es elevar la movida militar a los cuidados por un uso del lenguaje nefasto. Y cuando eso avance, al final lo que tendremos serán personajes a caballo victoriosos de guerras de internet proyectados en edificios gigantes. Y esos monumentos no conmemorarán nada, simplemente serán un elemento que tendremos que, en vez de corregir nuestro camino, pues cerrar los ojos. Es sencillo. Yo planteo una idea de una proteína como monumento, monumentalizar una proteína. Esto es una cadena de una proteína. Construir esto en ciudad no sería muy difícil y ya hay cosas parecidas. Esta es una escultura de Pablo Alfaro que conocéis. A mí personalmente me gusta, creo que funciona, etc. Es muy parecida, pero no va por ahí. Esto sí es una proteína estrellada contra un cristal, esto es otra. Creo que tiene un carácter urbanístico así como de render, que los que estéis y las que estéis aquí que trabajéis en esto lo veréis. Y aquí es indiscutible. Esto es un proyecto de un arquitecto que le han encargado de hacer un paseo o una playa o lo que sea. Esto en verdad es una proteína aplastada contra un cristal. Pero como hay que hablar a partir de la forma, pues a partir de la forma hablamos. Esto es un proyecto de Junior y Morcilla para Toledo. Esto es un proyecto de Juan Herreros en Chile, creo. Esto es un proyecto de Zaha Hadid, lo traigo porque nos pilla cerca. Y Issey Miyake, que bueno, no nos pilla tan cerca, pero era tan bonita que cómo no le iba a traer. Pero bueno, Junior y Morcilla me parecen geniales para poder hablar de esto. Mi proteína, su centro de museo, su museo en Toledo. Es sencillo. Yo lo que digo es, vamos a imaginar un futuro muy, muy diferente y empezar a adquirir herramientas para poder cambiar lo que tenemos. Entonces, empiezo imaginando que, bueno, para cambiar las cosas, lo que hace falta es juntar a un montón de chalaos que crean y que trabajen, ¿no? Urban Band nos ha juntado aquí a casi 150 hoy en dos horas. Pues si todos trabajásemos en esta dirección, sería genial dentro de unos años. Yo lo que propongo es que se le dé el valor a esta proteína, el mismo valor que le podemos dar a una conmemoración ejecutada en bronce o en pedestal o en placa. Entonces, cada persona tenéis un bote con proteínas en vuestro programa. Se puede beber, no lo hagáis, pero se puede. Y entonces, pues yo se lo voy a dedicar a mi tía Carmela, que ha fallecido hace poco, y lo que haré con mi proteína será echarla en una planta, que igual te cae. Animo a iniciar esto. Este monumento dispersado para que se lo dediquéis a quien queráis y empecéis a pensar cuál creéis que sería vuestro lenguaje de conmemoración favorito o aceptable frente a esos mamotretos de cemento. Bonus track, he acabado, pero tengo dos bonus track. Era fácil poner un meme de Paco calienta que sales, pero he huido del oportunismo y me ha parecido mejor traer esta imagen de Almudena Grandes para dar vuelta a la página primero y que leerla, ¿no? Me parecía como más acertado. Y por último, con esto acabo, un amigo me ha hecho una canción que os quiero poner. Pero madre mía, ¿qué tenemos aquí?
menudo pedazo de monumento. Oye, seguro que te lo dicen mucho, pero me encanta esa manera que tienes de representar la hegemonía. Guau, 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 pero todos esos valores los encarnas tú solito. Y no te importa que te mire, ¿no? Con la de sangre, trabajo y dinero que se ha puesto en ti, tiene que gustarte recibir un poquito de atención, ¿no? ¿Te gusta que te mire? Es que es difícil no fijarse en ti tan puestecito en lo alto del pedestal en el centro de esta plaza, ¿no? ¿Eh? Así es que estás bien acabado y todo, ¿eh? Tú que estás hecho de bronce o del material con el que se hace la patria. Pero qué pedazo, a ti no te habrán hecho los que han ganado, ¿no? Porque hueles como a victoria militar. Crónicas urbanas, y para terminar tenemos una serie de fotografías que se han realizado expresamente para este festival. Son de Igor Calvo y el proyecto se llama El Proceso. Esta colección, Igor nos presenta una geografía de los cuidados institucionales, un mapeado que configura la ciudad de Bilbao a través de los espacios construidos para el ejercicio de los engranajes burocráticos que gestionan el cuerpo social. Espacios de cuidados que se tornan incomprensibles si los disasociamos de los espacios de poder. Con estas fotos y con la música de la charanga despedimos el programa de hoy. Si queréis, podéis pasar por la salida. Hay un expositor con las fotos de Igor en formato postal que os podéis llevar a casa. Y me queda dar las gracias, daros las gracias a todos y todas por haber venido aquí. Gracias a la charanga, gracias a Zaida, a Iñaki, a Isabel, a Pablo, a Igor. Gracias al Urban Bat por contar conmigo, ha sido un placer. Gracias a Gorka, a Thais, a Carlos, gracias a Julen, al técnico de sonido, técnico de luces, a todas las cámaras. Ha sido un placer. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía, igual que nosotras hemos disfrutado de la vuestra. Y nada, nos vemos compartiendo otras crónicas urbanas. Eskerrik asko y cuídense. Thank you.
Thank you.